Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de Latch Talk, en la que vamos a ver cómo integrar Latch en aplicaciones.NET. Mi nombre es Joseba Palop, soy desarrollador de Eleven Pads y vamos a empezar con una breve introducción a qué es Latch y qué nos ofrece. Bueno, como muchos sabréis, Latch es un servicio que nos ofrece una capa de autenticación extra, ¿vale? A cualquier aplicación que nosotros tengamos. Se define como una aplicación, ¿vale? La que ofrece pestillos digitales para cualquier servicio o identidad digital. Por lo tanto, estamos hablando de un servicio que ofrece un segundo factor de autenticación, ¿vale? Supongo que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis. Podéis acceder a la web de Eleven Pads, ¿vale? Donde aquí se explica detalladamente qué es y cómo funciona. Bien, por la parte de cliente, lo que tenemos es una aplicación móvil. Supongo que más de uno la conocerá. Si no, os la muestro brevemente, aunque luego la iremos viendo poco a poco. Está por aquí. Esta es la aplicación de Latch de cliente, donde cada servicio pues, tiene un pestillo digital que podemos activar o desactivar, ¿vale? Bien. Vale, ¿cómo funciona Latch? Bueno, el funcionamiento de Latch es muy sencillito, ¿vale? Tenemos en nuestro servidor de Latch, ¿vale? Que ofrecemos aquí el servicio con un SLA del 99%. Aquí tenemos nuestro sitio web, donde vamos a integrar hoy Latch, ¿vale? Será una aplicación MVC.NET. Y por aquí abajo lo que tenemos es la aplicación móvil del cliente. Entonces, los pasos son muy sencillos. El cliente solicita al servidor de Latch, paso 1, que se genere un token de pareado. El servidor de Latch responde a la propia aplicación con este token. El cliente introduce de manera manual a nuestro sitio ese token de autenticación y este sitio será el que se conecte con el servidor de Latch, con este token y el App ID y generará un Account ID único para este cliente, para este usuario, con esta aplicación. ¿Vale? A su vez, el servidor de Latch notificará a la aplicación móvil que nos hemos pareado con una nueva aplicación, ¿vale? Este es el funcionamiento más sencillito que tenemos para aparearnos con una aplicación. En este ejemplo, lo que podemos ver es cómo podemos utilizar Latch para hacer una petición de estatus sobre una operación en concreto, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un banco, ¿vale? Este sería el usuario propio del banco, que lo que quiere hacer es una transacción de enviar dinero, lo solicita al servicio web del banco. El banco lo que haría sería, utilizando su Account ID con el que se ha pareado en Latch, lo enviaría al servidor de Latch. Latch respondería, ¿vale? En este caso responde un off, por lo tanto se le denegaría esa acción al usuario y al mismo tiempo se le notificaría a la aplicación móvil de este usuario que alguien ha intentado realizar una operación que tenía bloqueada. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver hoy, cómo implementarlo. La primera parte veremos cómo parear una aplicación y en la segunda parte veremos cómo introducir este estatus, ¿vale? Esta segunda comprobación en nuestro flujo de autenticación de la aplicación. Vale, primeros pasos para integrar una aplicación. Bueno, lo que tenemos que hacer es darnos de alta como desarrolladores de Latch. Para eso tenemos aquí la web de Latch en Eleven Pads. Tenemos nuestro área de desarrolladores. Simplemente nos tendríamos que registrar como desarrolladores, donde rellenamos el típico formulario, ¿vale? Con correo, contraseña y los datos habituales. Nos enviarán un email de comprobación y una vez lo tengamos, podremos iniciar sesión directamente. Yo ya tengo la cuenta creada, ¿vale? Para hacerlo más rápidamente. Por lo tanto, ya iniciamos sesión. Y aquí tenemos nuestro dashboard de desarrollador. Como vemos, lo que tenemos son las aplicaciones que nosotros tenemos gestionadas, ¿vale? Que en este caso sería ninguna, que lo que haremos en breve será añadir una nueva aplicación. Tenemos la documentación y todos los SDKs disponibles con los que podremos integrarlo. Y luego ayuda, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo primero, documentación y SDKs. Bueno, tenemos por un lado la documentación de la API, que nos hará falta en los siguientes pasos para comprobar realmente qué estamos haciendo con el SDK, ¿vale? Tenemos aquí cómo se hace el pareo
cuáles serían los datos de respuesta. En el caso de hacer una operación de comprobar estado, pues tendríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Sería la respuesta que es la que tendremos que comprobar para ver si la H está on off, con desparear, modificar estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Iremos accediendo aquí para comprobar que realmente esto es lo que estamos haciendo desde el SDK. Por otro lado, tenemos los plugins y los SDKs, ¿vale? Estos serían todos los plugins que tenemos ya en producción y que vais a acceder de ellos, ¿vale? Son de código abierto, ¿vale? Podéis entrar en GitHub y acceder a su código fuente, verlo, descargarlo, etcétera. Lo que hoy nos interesa es el SDK propiamente, ¿vale? Donde tenemos aquí el SDK de .NET, donde accederíamos a descargar, ¿vale? Tenemos aquí el repositorio de GitHub con el código de .NET. Podríamos echarle un vistacillo al código fuente si es que nos interesa, ¿vale? Podemos descargarlo, compilarlo y utilizarlo, o directamente irnos a la release y descargarnos la DLL que es necesaria para integrarlo. Bueno, ya tengo la DLL descargada, por lo que vamos a omitir el paso y avanzamos. Bueno, para integrar Latch, lo que hemos decidido ha sido crear un proyecto de plantilla de Visual Studio en MVC, ¿vale? El típico estándar para hacerlo todo más sencillo y que sea lo más entendible posible. ¿Vale? Esto es lo mismo que ir a File, New Project, donde elegiríamos una aplicación web de MVC4, le haríamos a OK y ya automáticamente nos generaría todo el árbol y toda la aplicación, ¿vale? Con todo el árbol de directorios y ficheros necesarios para ejecutar la propia aplicación. Voy a ejecutarla para que veáis que realmente el contenido es el mínimo, ¿vale? Con lo justo para que no perdamos el foco en lo que sea la propia integración de Latch. Bien, lo que tiene esto es un pequeño lavado de cara, ¿vale? Donde veis el logo de Eleven Paths y algunos estilos un poco distintos. Pero si os fijáis, el propio contenido es el que genera la plantilla, ¿vale? Para el que haya generado alguna vez le será muy familiar. Entonces tendremos nuestro formulario de registro típico. Le podemos dar de alta usuarios, ¿vale? Y un inicio de sesión, ¿vale? Si os fijáis, he dejado los campos de texto de contraseñas en plano para que se pueda ver luego que realmente estamos utilizando estos datos y no hay ningún error. Vale, para empezar, bueno, vamos a registrar un usuario. En este caso registramos el usuario Joseba. Vale, nos registramos, accedemos a la cuenta y como vemos aquí, lo que tenemos en nuestro panel de control del usuario sería un cambio de contraseña, ¿vale? Bien. Vamos a empezar. Bueno, lo primero sería hacer referencia al propio SDK de Latch con una DLL más, ¿vale? Por lo tanto, accederíamos a referencias. Bueno, paramos, estamos en ejecución. Paramos el proyecto, añadimos referencia. Hacemos un browse para elegir la que acabamos de descargar, ¿vale? Que sería esta de aquí. Añadimos, aceptamos y ya tendremos aquí nuestra referencia al propio SDK de Latch. El siguiente punto va a ser ofrecer al usuario la forma de parearse y desparearse con nuestra aplicación, ¿vale? Tenemos que ofrecerle un pequeño formulario donde el usuario puede introducir el token que le ha generado la aplicación de Latch para así registrarlo con el servidor de Latch y que nos proporcione un account ID único para este usuario y nuestra aplicación, ¿vale? Para esto lo que vamos a utilizar es desde el propio controlador de account, ¿vale? Es añadir dos nuevas acciones, ¿vale? Que una será la de pareo y otra la de despareo. Vale, los ponemos aquí mismo. Vale. Lo que hacemos es, voy a ampliar el código para que se vea. Lo que hacemos es una nueva acción por post. Vale, ponemos el anti-forgery token. Y le llamamos, por ejemplo, per, ¿vale? Este per lo que va a recibir va a ser un token que ha sido generado por la propia aplicación de Latch.
¿Vale? Y a partir de aquí empezamos a hacer la comprobación. Bien, ¿qué necesitamos para definirnos como aplicación? Bueno, como hemos dicho antes, lo que tenemos que hacer es agregar una nueva aplicación de Latch. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos iniciada la sesión. Nos iríamos a mis aplicaciones. Añadimos una nueva aplicación. Introducimos el nombre. Por ejemplo, podemos poner Latch Talks. ¿Vale? Podríamos definir un icono personalizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tendríamos una opción que ofrece Latch, que sería un OTP, ¿vale? Un One Time Password. Podríamos habilitar el bloqueo tras consultar, ¿vale? Que sería, una vez consultas a Latch, te la bloquea automáticamente, ¿vale? De momento vamos a ir a lo básico. Aquí podríamos introducir un correo de contacto donde aparecería en las propias notificaciones del usuario o un teléfono, ¿vale? Bueno, a la hora de implementar Latch, lo más importante de todo sería el ID de nuestra aplicación, ¿vale? Que este es el que nos genera Latch, y nuestro secreto. Estos son dos valores que vamos a tener que tener en nuestra propia aplicación. Por lo tanto, los vamos a almacenar en algún sitio que sea accesible, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Vamos al webconfig, declaramos dos app settings nuevos, ¿vale? Uno que sería Latch app ID, donde introduciríamos el ID, y el secret, que vamos a introducir el secret, ¿vale? Entonces, copiamos el ID de la aplicación y copiamos el secret. Perfecto. Volvemos a nuestro método per y lo que hacemos es crear una instancia de la SDK de Latch, ¿vale? Como vemos aquí, nos pide dos parámetros, ¿vale? Que son los que acabamos de introducir en el web.config. ¿Vale? Leeríamos por un lado el app ID y por el otro el secret. Entonces, cojo el key y nuestro secret. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos instanciado nuestra instancia de Latch. ¿Vale? Uy, perdón. Vale. Siguiente paso. El SDK, como vemos, tiene diferentes opciones. Una de ellas sería el per, ¿vale? Que es el que estamos implementando. Y lo que nos pide sería un parámetro del token. Como ya hemos dicho, este va a ser el token introducido por el usuario, ¿vale? Que nos lo tendremos como parámetro en nuestro propio método, ¿vale? Si nos fijamos, esto lo que devuelve es un latch response, ¿vale? Por lo tanto, capturamos la respuesta en una respuesta, ¿vale? En una variable de respuesta. Perfecto. Bien, si nos fijamos, esta respuesta lo que tiene son dos campos, ¿vale? Data, donde veremos los datos de respuesta, que son los que, como hemos dicho antes, íbamos a ver en la documentación, ¿vale? Este sería el data que tenemos reflejado en nuestro SDK, ¿vale? Que tendrá un campo que será account ID, ¿vale? Y seguido el valor de este account ID que Latch nos ha asignado. Vale. Y por otro lado tendremos un error, ¿vale? Que será en caso de que Latch nos genere un error, pues en este caso, pues por un token inválido, un token caducado o cualquier otro tipo de error. Bien, por lo tanto, como hemos dicho, tenemos el data y lo que hacemos es acceder directamente al campo de account ID, ¿vale? Tenemos data, es un diccionario, si os fijáis, ¿vale? Diccionario de string object. Accederíamos a su campo account ID y este valor lo guardaríamos como string, ¿vale? Vale, lo que necesitamos ahora mismo es relacionar este account ID con nuestro usuario que está logueado y que es el que ha introducido, ¿vale? Para ello, lo que podemos hacer con este account ID es almacenarlo en nuestra propia base de datos, si es que tenemos un sistema de autenticación con base de datos.
o podríamos almacenarlo en un fichero o cualquier otro tipo que estemos utilizando, ¿vale? Yo lo que tengo aquí, para no perder mucho el foco en lo que sería la propia integración, es un Storage Manager, ¿vale? Que lo que nos va a hacer es guardar el par de nombre de usuario y Account ID, ¿vale? Entonces, llamaríamos al Storage Manager y haríamos un Safe Account, ¿vale? Introduciríamos el nombre del usuario que está activo, ¿vale? Que sería el User Identity Name y el Account ID que acabamos de obtener. Vale. Con esto obtendríamos nuestro... Almacenaríamos el Account ID con el nombre del usuario. ¿Vale? Perdón. Y como cualquier acción, lo que tenemos que hacer es retornar a una vista. ¿Vale? En este caso, hacemos un return a la propia vista de Manage. Bien. Aunque no es... No querría perder mucho tiempo en esto, ¿vale? Pero en un entorno de producción sí se debería hacer, es la comprobación de errores. Me hace una pequeña comprobación para que veáis cuál sería un poco la lógica, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos comprobar que el campo error es nulo, ¿vale? Y además que el data contiene la clave que nosotros estamos buscando, ¿vale? Que en este caso sería la de account ID, ¿vale? Esta sería una ejecución correcta, no tenemos errores y existe el campo que queremos, que estamos buscando. Y en caso contrario, lo que haremos será devolver un error, ¿vale? Para eso lo que vamos a hacer es utilizar ya el propio framework de MVC que nos ofrece esta opción para generar los errores, ¿vale? Podríamos imprimir directamente el error que nos está devolviendo Latch. Message. Perfecto. Bueno, para hacerlo más correcto, aquí deberíamos devolver a la propia vista con el error. Y en este otro caso deberíamos hacer un redirect para que se recargue la vista. Vale, que sería la vista de Manage. Y utilizamos la propia mensajería de errores que tiene habilitado. ¿Vale? Creamos una clase anónima y le introducimos el campo message. Perdón, se me está... Vale. Y aquí le pondríamos, por ejemplo, un latch per success. ¿Vale? Bien, tendríamos la operación de pareado completa. Lo que nos haría falta sería la parte visible que va a tener el cliente, ¿vale? Esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Nos iríamos a vistas, ¿vale? La vamos a incluir en la propia vista de Manage, ¿vale? Debajo, justo debajo del formulario de cambio de contraseña. Estaría por aquí. Perdón. Sí, vale. Esto nos generaría la vista del formulario de cambio de contraseña. La seña, y nosotros lo que vamos a hacer es justo debajo introducir este campo de esta vista de pareado. Para ello vamos a utilizar la misma lógica, vamos a crear una nueva vista parcial, ¿vale? Y siguiendo la nomenclatura, pues la vamos a llamar latch status, por ejemplo. Se nos quedará vacía. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es simplemente copiamos lo que sería el propio formulario, porque realmente va a ser muy similar, ¿vale? Aquí le pondremos, por ejemplo, latch pairing y utilizaríamos, crearíamos un nuevo formulario donde le redirigiríamos a nuestro método recién creado que sería pair, ¿vale? Entonces, nuestro formulario va a tener simplemente un campo de texto, ¿vale? Crearíamos un label para un pairing token, ¿vale? Pairing token. Crearíamos el textbox para el campo token.
Y esto lo podríamos eliminar. Vale. En este caso, cambiaríamos el valor del botón, ¿vale? Es un input de tipo submit. Cambiaríamos el valor a per. Y esto lo que nos haría es directamente llamar a nuestra acción del controlador que acabamos de crear, que se llama per. ¿Vale? Ejecutamos para ver si funciona todo correctamente. Vale, ya tengo la sesión iniciada, por lo que puedo ir a mi cuenta directamente. Vale, y nos aparecería aquí la... A ver qué está pasando. Se ve que se me ha quedado cacheado y me está cogiendo una que no es. Vamos a cerrar esto por si acaso. Vale, volvemos a ejecutar. Vale, nos iríamos a iniciar sesión. Vaya. Vale, aquí tenemos nuestro formulario. Entonces, lo que hacemos es, desde el propio Manage, lo que hacemos es pintar este nuevo formulario parcial que acabamos de crear, ¿vale? Esto se realiza a través del HTML parcial, donde aquí le especificaríamos el nombre de la vista parcial que acabamos de crear, ¿vale? Sería latch status. Vale. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es el propio método de Ampere, ¿vale? Que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Aquí tenemos nuestro método de pairing. Crearíamos otro método que va a ser muy similar, ¿vale? Que va a ser el Ampere. Y este método sí que no recibirá ningún token, ¿vale? Funcionamiento este va a ser el mismo. Creamos una nueva instancia del SDK de Latch. Y en vez de llamar al per, pues evidentemente llamamos al umper, ¿vale? Lo que nos pide el umper sería el account ID que hemos almacenado previamente, ¿vale? Por lo tanto, utilizando el Storage Manager que tendríamos aquí, ya os digo que esto lo deberíamos sacar de la base de datos o de cualquier otro sitio donde tengamos almacenado, ¿vale? Pero leeríamos el account ID a partir de nuestro usuario, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, hacemos la misma comprobación que antes. Si tenemos un error, si no tenemos ningún error, esto ya no nos vale, ¿vale? Porque el data no va a contener nada. Si nos vamos a la documentación, a ver, la he cerrado. Vamos a ver. Si nos vamos a la documentación, veremos cómo el umper lo que nos va a devolver es un JSON vacío, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tendremos es que el error es nulo. Y lo que haremos será simplemente borrar este account ID de nuestro almacenamiento, ¿vale? Remove account y le pasamos el nombre del usuario. Vale, en este caso hacemos un poco lo mismo. Vale, y redirigiríamos a Manage igualmente, pero con el código de un per success. ¿Vale? En caso de error, pues volvemos a hacer un poco lo mismo. Podríamos hacer el redirigir a la misma vista añadiendo el error que acabamos de obtener. ¿Vale? Para ser un poco más correctos, vamos a cambiar el nombre a este, le damos Ampere. ¿Vale?
Y con esto tendríamos nuestros métodos de pareado creados. Ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es actualizar nuestra vista, ¿vale? Para que el usuario que ya está pareado, pues no le aparezca que se vuelva a parear, que no tiene ningún sentido. Lo que va a aparecerle será un botón de desparear y que le dirija directamente a la acción que acabamos de crear de desparear. Por lo tanto, creamos un formulario que nos vaya al método ampere que acabamos de crear. ¿Vale? Bueno, el validation summary podríamos obviarlo en los dos casos. Y lo que crearíamos aquí ya no tendría ningún campo de texto, ¿vale? Ningún textbox, porque no tiene que introducir nada. Pero sí que podríamos introducirle pues un texto, decirle ya estás pareado con Latch y tu account ID, por ejemplo, es, ¿vale? Y aquí le pondremos el account ID. Para obtener el account ID, lo que vamos a hacer es simplemente volvemos al controlador y desde la acción get de manage, ¿vale? Que es donde realmente se pintaría esa vista, añadimos al viewBag una nueva propiedad, por ejemplo, Latch Account ID, ¿vale? Y lo que hacemos es obtenerla de nuestro almacenamiento. Read Account, ¿vale? Le pasaríamos el User Identity Name. ¿Vale? Esto en caso de que el usuario no esté pareado, pues simplemente nos devolvería un string nulo, ¿vale? Un nulo o un string empty. Por lo tanto, ya podríamos pintarlo. Vale, tendríamos aquí nuestra propiedad del viewBag, que la podríamos pintar aquí. Vale, si ejecutamos esto. Vale, nos vamos a mi cuenta. Vaya, me está cogiendo una aplicación que no es. Y no sé muy bien por qué. Vamos a ver si lo abrimos con otro navegador. Si le gusta más. Vale. Vale, iniciamos sesión. Pues no, algo debe estar haciendo el is que no me lo está cogiendo de dónde es. Vamos a ver. Vamos a ver si esta vez. Iniciamos sesión. Pues no hay manera. Parece que el is no me está respondiendo y me está abriendo un proyecto que no es. Y no se está pintando. Vamos a ver. Un momentillo, a ver si consigo solucionarlo. A reiniciar el servicio de Lis porque parece que no le ha gustado lo que estoy haciendo.
Vamos a ver aquí. A ver si quiere arrancar. Vale, voy a cerrar Visual Studio porque no. Parece que se ha quedado con una versión vieja y no me lo está cogiendo. Vamos a. Volvemos a abrirlo. A ver si de una vez se entera que el proyecto a ejecutar es este. Vale, vamos a ver. Sí, ahora parece que sí, porque se ve que no tengo ni el usuario que he creado antes, porque lo habría creado en una aplicación que se había quedado cacheada. Ah, vale, ya existe. Entonces iniciamos sesión. Habré puesto una password que no es. Vale, estupendo. Vale, como vemos aquí, tenemos ahora sí nuestra vista que acabamos de crear. Vale, que lo que tendría serían, a ver, los dos formularios, ¿vale? Tanto el de pareo como el de despareo, ¿vale? Vamos a cambiar esta hora, que me lo dejo por ahí. Cambio de contraseña fuera y cambio de contraseña fuera. En este caso tendremos el de pareo y el de despareo, ¿vale? Simplemente vamos a hacer una pequeña comprobación para ver cuál deberíamos mostrar al usuario, ¿vale? El botón este también lo cambiamos. Y aquí hacemos un if comprobando si esto tiene valor para mostrarle a un usuario, o sea, un formulario u otro. ¿Vale? Bien, en caso de ser nulo, mostraríamos el de pareo y en caso contrario, pues mostraríamos el de despareo. Bueno, si recargamos, vale, perdón, sí, me he dejado aquí. Ok. Me he dejado esto que ya sería innecesario. Vale. Iniciamos sesión. Vale, y ahora sí ya nos mostraría solo el formulario de pedido, ¿vale? Vale, está mostrando el pairing porque se ve que tenía guardado la parte del fichero de configuración, por lo tanto voy a eliminarlo para que no tenga asociado ningún account ID que tenía de prueba. Vale, iniciamos sesión. Y ahora sí nos aparecerá como que no tenemos ningún pareo, ¿vale? Por aquí tengo el móvil, que vamos a comprar si el pareo lo hace correctamente. Por lo tanto, nos iríamos a parear nuevo servicio. Nos generaría el token, que es el que tenemos que introducir aquí, ¿vale? Vamos a parear. ¿Vale? Y automáticamente ya tendríamos nuestra alerta de servicio pareado y tendríamos en la vista que ya estamos pareados con Latch, con el account ID, ¿vale? A la hora de desparearlo, ya que estamos, lo vamos a probar, le damos al Ampere y si todo va bien, vale, nos aparecería ya la notificación de despareado
Y aquí volvería a aparecernos el formulario para introducir el token. Vale. Bueno, una vez tenemos la cuenta pareada, lo que nos tocaría es hacer uso de ella, ¿vale? Por lo tanto, nos iríamos a nuestro controlador de manage, ¿vale? En account, nuestro controlador de account, en la acción de login, que es donde vamos a cambiar el flujo para que ahora pregunte a latch, ¿vale? Lo primero es saber que websecurity.login lo que nos está haciendo es validar ese usuario con nuestra base de datos y después generar las cookies de validación y enviárselas al propio usuario, ¿vale? Este es el flujo el que tenemos que romper, ¿vale? Porque no queremos que nos haga el login automáticamente. Por lo tanto, esto lo vamos a poner aquí abajo porque lo usaremos luego, ¿vale? Pero sí queremos saber si este usuario tiene una cuenta en nuestro servicio. Por lo tanto, para hacer eso, lo que vamos a hacer es llamar al propio membership, ¿vale? Y comprobar si el usuario que está intentando iniciar sesión realmente tiene una cuenta, ¿vale? Entonces, introducimos los datos que nos ha pasado el usuario, ¿vale? Y en caso de ser una cuenta válida, que queremos validarla, es cuando haríamos la operación con latch para comprobar si tiene una cuenta y si esta cuenta está abierta o está cerrada para poder hacer el login o no. Bien, como luego lo reutilizaremos, vamos a hacer un método que lo que nos haga es directamente parsearnos este resultado que nos vaya a dar latch para abstraerlo un poco de lo que sería el propio log, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente crearnos un método privado que le podríamos llamar, bueno, que devuelva un booleano, ¿vale? Para saber si vamos a dejarle pasar o no. Y que se llame isLatchOperationOpen, por ejemplo. ¿Vale? Donde le pasaríamos como parámetros el nombre del usuario y la operación que vamos a comprobar. Bueno, por defecto, podemos elegir el comportamiento que nosotros queramos, ¿vale? Que para eso somos desarrolladores. Podemos decidir en caso de un error, en caso de un timeout, en caso de lo que nosotros queramos, cuál va a ser el comportamiento. Es decir, si queremos que ese usuario se autentique o no se autentique, ¿vale? Eso está en manos de cada desarrollador. Y cada uno lo puede implementar como mejor le venga o como tenga estructurada la aplicación, ¿vale? Por defecto, como ya os digo, voy a poner que el usuario puede autenticarse, ¿vale? Por eso declaro una variable booleana true. Y lo que voy a hacer aquí es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a utilizar el SDK de latch con la configuración que ya tenemos, ¿vale? Creamos una nueva instancia del SDK. ¿Vale? Bueno, primero, previamente habría que verificar si este usuario tiene un account ID, ¿vale? Si no, no tiene sentido hacer una petición a latch. Por lo tanto, definimos aquí cuál es su account ID, que volveríamos otra vez a obtenerlo del almacenamiento que nosotros queramos, ¿vale? En caso de no ser nulo, ¿vale? En caso de tener una cuenta de latch, pues lo que haríamos sería hacer la propia petición. Y si no, pues ya haríamos el return en la propia variable, ¿vale? Para eso lo ponemos aquí abajo. Bien. Utilizando el SDK, podemos llamar a la operación, al método status, que nos va a comprobar el estado de nuestra aplicación. Y lo único que le hace falta es un account ID, ¿vale? Que es el que acabamos de obtener aquí arriba, que tenemos almacenado. Esto, al igual que lo anterior, responderá con un latch response, por lo tanto lo almacenamos. Perdón, esto. Y a esto le ponemos, pues, status response. Y una vez estamos aquí, pues ya empezamos a parsear los resultados que tendría nuestra respuesta, ¿vale? Podemos comprobar, por ejemplo, que no tenga ningún error. Que el status response tenga en su data una clave que se llame, como hemos visto antes en la documentación, al comprobar el status, lo primero que tendremos es un operations, ¿vale? Entonces comprobaríamos que existe esta operations, ¿vale? Y a partir de aquí sería ir navegando por los propios diccionarios, ¿vale? Hasta llegar al status, ¿vale? Y aquí obtendríamos el valor.
Por lo tanto, esto simplemente pues sería cuestión de ir haciendo conversiones, ¿vale? Tendríamos las operaciones, que sería el status-response.data, ¿vale? De, perdón, operations, y lo convertiríamos en un diccionario de string object, ¿vale? Tal y como es data propiamente, ¿vale? Si os fijáis, es el mismo tipo de data. ¿Vale? En este caso volveríamos a hacer la misma comprobación que hemos hecho antes. Si las operaciones contienen la clave que nosotros estemos buscando, ¿vale? Que en este caso, como se ve aquí, sería el application ID, ¿vale? Nuestro application ID, que lo tenemos aquí, ¿vale? Como sabéis, por defecto, si no tenemos creada ninguna operación en nuestra aplicación, ¿vale? Como es el caso, si vamos a mis aplicaciones a editar, veremos que no hay ninguna operación, ¿vale? Así que la operación por defecto se asume que es la propia aplicación, ¿vale? Por eso estamos utilizando el application ID. Volveríamos a hacer un poco lo mismo. Cogeríamos la operación que nos interesa y la convertiríamos al igual que hemos hecho arriba, ¿vale? Perdón, esto no sería la HPPID, evidentemente. Ah, sí, vale, sí, está bien, correcto. Vale. Y esto lo volvemos a convertir a un diccionario, ¿vale? Volvemos a hacer la propia conversión, ¿vale? Hacemos una comprobación previa con ContainsKey de, en este caso, volvemos a la documentación, ¿vale? Hicimos en el check. Veremos que lo que necesitamos ahora sería el status, ¿vale? Y este status ya contendría un valor que sería el que nosotros vamos a comprobar, ¿vale? En caso de contener un status, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Iríamos current operation, obtenemos la key de status y esto lo convertiríamos en un string, ¿vale? Este string será el propio que contendrá un on o un off en base a lo que el cliente ya haya configurado en su aplicación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es directamente decir que si se va a poder autenticar, va a depender de que el status sea un equals con on, ¿vale? Y bueno, vamos a añadirle, por si acaso, ignorar mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos, si esta funcionalidad lo que nos permitiría es saber si este usuario, si no tiene latch, si no tiene lacheado su cuenta, nos dejaría hacer login. Y si la tiene lacheada, comprobaríamos que el status sea on, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desde nuestro propio login, como hemos dicho antes, llamaríamos a este método, ¿vale? Que acabamos de crear con el nombre del usuario, que sabemos que ya está registrado en nuestra base de datos. ¿Vale? Y la operation ID, ¿vale? Como hemos dicho, la operation ID va a ser la propia el HPPID, ¿vale? En este caso, para no ser ponerlo aquí directamente, que para eso he puesto un parámetro, lo voy a quitar de aquí, ¿vale? Y aquí debería poner el operation ID, ¿vale? Al igual que aquí. Vale. Entonces, desde aquí ya sí que le pasaríamos el nombre de nuestra aplicación, ¿vale? Y si esto nos devuelve true, ¿vale? Es decir, esto, perdón, que esto no es, sí, no sé qué le pasa. Vale. Esto nos devolvería true si no tiene latch o si el latch lo tiene abierto, ¿vale? Es decir, si latch no lo tiene puesto el cerrojo. Y si esto se cumple, ya llevaríamos al propio login, que lo que nos haría es autenticarnos en el propio sistema, ¿vale? Voy a poner aquí un punto de debug porque
es muy probable que me vaya a colar en algún sitio, pero para eso están los debug. Vale. Iniciamos sesión. A ver si esto va. Vale. Vale. Al iniciar la sesión lo que nos va a hacer es llamar a la funcionalidad que acabamos de crear con el usuario que está intentando iniciar sesión y el Operation ID que sería el app ID. Vale. Bueno, como vemos, en este caso no tenemos account ID, ¿vale? Por lo tanto, nos deja loguearnos, ¿vale? No estamos pareados, así que vamos a volver a hacer la operación que hemos visto antes. Por aquí tengo esto. Añadiríamos un token otra vez. Sí. Vale, nos pareamos. Vale, se nos notifica. Cerraríamos sesión. Volveríamos a iniciar sesión. Otra vez con los mismos datos. Vale, y ahora sí, esto nos dirá que ya tenemos. A ver. No se ha almacenado el account ID por algún motivo. A ver si estamos. Qué raro. Vale. Sí, sí está aquí. Me habré colado en algún sitio. Ah, vale, sí, perdón. Que para algo pongo los parámetros y luego no los uso, ¿vale? Esto sería el usuario, ¿vale? Porque como no hay ninguno logueado todavía, pues me estaba dando que el usuario era vacío y no estaba obteniendo el account ID, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí, iniciamos sesión. Bueno, lo intentamos al menos. Ahora sí tendremos nuestro account ID. Instanciamos, obtenemos la respuesta de LATS, ¿vale? Como vemos, errores tenemos nulo. En datos tendremos operations. Dentro de operations tendremos nuestro app ID. Dentro de nuestro app ID, nuestro status y estará en valor on, ¿vale? Por lo tanto, hacemos la conversión y esto es true, ¿vale? Esto quiere decir que podemos entrar y efectivamente entramos, ¿vale? Si nos vamos a la aplicación de LATS, que está aquí, ¿vale? Vemos que está desbloqueado efectivamente. Ahora vamos a hacer lo contrario. Cerramos sesión aquí. Habilitamos LATS para nuestra aplicación. Vamos a intentar iniciar sesión. ¿Vale? Y automáticamente nos dirá que el nombre de usuario y la contraseña no son incorrectos, ¿vale? Y automáticamente a nuestra aplicación de LATS nos llegará una alerta diciendo que alguien ha intentado iniciar sesión en nuestro servicio teniendo el LATS habilitado, ¿vale? Bueno, esta es la lógica que tiene LATS, ¿vale? Es, al fin y al cabo, es un booleano en el que nosotros tenemos que tratar como nosotros queramos. Pero LATS no solo se utiliza para un login, ¿vale? Y por eso, dentro de la propia aplicación podremos definir aquí operaciones, suboperaciones, digamos, a la propia aplicación, ¿vale? En este caso, para hacer una prueba sencillita, lo que vamos a hacer es añadir una nueva operación, ¿vale? De, por ejemplo, edit password, ¿vale? Queremos bloquear si el usuario, si yo me puedo editar la password o no, ¿vale? Por lo tanto, sea simplemente introducimos el nombre de la operación, añadimos y esto nos generaría un operation ID, ¿vale? Este operation ID es el que vamos a utilizar, ¿vale? En vez del app ID que utilizamos en el lobby, ¿vale? Si nos vamos a la documentación, veremos que en caso de utilizar, no recuerdo dónde lo ponía, pero en caso de utilizar una operación, bastante desaconsejable utilizar el application ID como operación, ¿vale? Por lo tanto, si creamos una suboperación edit password, los suyos que creemos ya directamente otra operación que sea la de login, ¿vale? Entonces, estos dos nuevos valores, para tenerlos disponibles de una manera sencilla, los volvemos a poner al appconfig que teníamos antes, ¿vale? Paramos la ejecución, nos vamos a nuestro webconfig y aquí introduciríamos un par de claves nuevas, que sería, pues, por ejemplo,
Login Operation ID, ¿vale? Con el value que vamos a copiar ahora. Y nuestra key, que sería la de Edit Password Operation ID, ¿vale? Con el value que ahora copiaremos. Este es el Edit Password. Y en este caso, la del login, ¿vale? Vale, el primer cambio que deberíamos hacer utilizando operaciones es simplemente volveríamos al login y le diríamos que en vez de utilizar el app ID, pues utilice el ID de la operación específica, ¿vale? Que sería esta de aquí. Vale, esto en teoría debería seguir funcionando igualmente, ¿vale? Podemos echar un vistazo a la propia aplicación móvil donde veríamos... Si entramos dentro de la propia aplicación, no ha refrescado, vamos a actualizar. A ver si... Aquí está, ¿vale? Aquí tendremos definidas nuestras dos suboperaciones que las podemos bloquear independientemente una de la otra, ¿vale? Por lo tanto, si ahora... Hacemos la misma prueba que teníamos antes. Arrancamos. Vamos a iniciar sesión. Tenemos la operación de login habilitada, ¿vale? Bueno, es cierto que se me ha olvidado una pequeña cosa. Y es que, lo he dicho antes, como es desaconsejable utilizar el app ID como operación... La consulta al SDK que hay que hacer es distinta, ¿vale? Ya no sería el status, que lo haría sobre el app ID, sino que tendríamos un operation status, ¿vale? Vale, esto lo que nos exige sería el account ID que tenemos establecido hasta ahora, pero también nos pediría el operation ID, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Entonces, ahora sí, si no me equivoco, vamos a quitar esto ya. Vamos a ir a iniciar sesión. Tenemos nuestro latch abierto al login, ¿vale? Por lo tanto, si iniciamos sesión, ¿vale? Estamos dentro. Cerramos sesión, bloqueamos nuestra operación de login, volvemos a iniciar sesión. Y... Vale, aquí tenemos la alerta, ¿vale? Donde nos especificaría la aplicación y la operación que ha sido bloqueada, ¿vale? Y sea en este caso la de login. Pues esto mismo sería hacerlo en el propio edit password, ¿vale? Que como ya tenemos nuestra propia función de slash operation open, es simplemente irnos a nuestro manage de post, ¿vale? Que es quien se encarga aquí de hacer el cambio de password. Y simplemente le decimos que el change password success va a ser primeramente que tengamos nuestro, ¿vale? Que tengamos la latch abierto para hacer esa operación y que además haga ya la parte de change password que está establecida ya en la propia plantilla, ¿vale? Nos haría falta nuestro operation ID, que al igual que antes lo que vamos a hacer es leerlo desde el Configuration Manager, ¿vale? Iríamos aquí. Ahora, en vez de la operación de login, deberíamos establecer la del Edit Password, que para eso la hemos creado. ¿Vale? Entonces, si se cumple esta condición, es decir, que no tiene latch pareado, o que lo tiene, se permite la operación, ya se ejecute de esta otra parte. En caso contrario, pues tendríamos que esta primera parte se rechaza, esta no se evalúa, por lo tanto aquí tendríamos un false y nos devolvería como un error, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Tenemos las dos operaciones, iniciamos sesión. Vamos a ver si me he dejado el latch, el login. No,
abrimos. Vale. Tenemos el Edit Password desbloqueado, por lo tanto, la contraseña actual y la nueva contraseña. Si voy a cambiar contraseña, pues efectivamente la contraseña se ha cambiado, ¿no? Puedo cerrar sesión. Voy a volver a iniciar sesión con la nueva contraseña. Vale, no hay ningún problema. Y ahora vamos a hacer la operación inversa, ¿vale? Vamos a bloquear. A ver si inicia la sesión. Vaya, se dio la sesión casualmente. Me va a dejar aquí haciendo. Vamos a ver si automáticamente. Vale, ahora sí. Se ve que había perdido la cobertura y se ve que va sin. Sin internet. Bien, como estaba diciendo, lo que haríamos ahora simplemente es bloquear nuestro edit password, ¿vale? Nuestra operación. Entonces, una vez vaya a cambiar la contraseña yo, voy a cambiar contraseña. Me dirá que la contraseña actual es incorrecta, ¿vale? Y nos llegaría la propia notificación al dispositivo diciendo que alguien ha intentado acceder a la operación de edit password cuando la tenemos bloqueada, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo muy sencillo de cómo se integra Latch, ¿vale? Como veis, al final son cuatro líneas. Es simplemente que ofrece al usuario los formularios para aparearse y desparearse e introducir la comprobación de Latch en aquellos procesos en los que nosotros queramos, ¿vale? Aquí hemos hecho un ejemplito muy rápido poniéndolo en la parte de autenticación, ¿vale? Del propio login. Y hemos hecho otro ejemplo utilizando una operación distinta en el propio Change Password, ¿vale? Podríamos utilizar la misma operación si así lo queremos, podríamos crear tantas operaciones como deseemos, podemos aplicar la lógica que nos interese, ¿vale? Que para eso es nuestra aplicación, y podemos decir pues que el Latch solo se activa de noche, de día, o sea, en cualquier lógica que nosotros queramos aplicarle, ¿vale? Y bueno, por la parte de código yo creo que no hay nada más que explicar. Como veis es muy sencillo, es rápido, ¿vale? Y nada más, tengo por aquí el Latch Contest. Supongo que algunos lo conoceréis, ¿vale? Es un concurso que estamos organizando desde 11patch, que lo que se está buscando es un plugin de Latch, ¿vale? Y que se puede premiar con hasta $10,000, ¿vale? Como veis son tres premios. Y lo que se premiará, pues, será la calidad, será la originalidad, ¿vale? Así que yo os animo a concursar y ya sabéis, la integración de Latch es muy, muy sencilla. Así que espero veros a unos cuantos, por lo menos, entregando una propuesta de plugin, ¿vale? Que no es nada difícil. Tenéis mañana la última sesión, que la veremos cómo integrarlo con una web PHP, ¿vale? Para cubrir un poco todas varias plataformas, así que no tenéis ninguna excusa para no presentaros. Creo que esto es todo por mi parte, ¿vale? Son las 5, cumplimos con la hora, así que nada más. Muchas gracias por asistir y espero que os haya gustado.